Otro tema, cientos de migrantes que viajaban en la Bestia se quedaron atorados como a 80 millas de la frontera con Juárez, México, y muchos temen que el tren no siga su ruta y se queden abandonados, como nos reporta Pedro Ultreras. En medio del desierto de Chihuahua, quedó varado esta mañana un tren de carga mexicano conocido también como La Bestia, con poco más de 3.000 migrantes arriba. ¿Cómo ha sido este viaje? Horrible. Los migrantes se dirigen a la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, Texas. Están a unas 80 millas y la mayoría no trae agua ni comida. Algunos vienen enfermos. Ya vienen enfermos los pulmones, un poco, pero lo que le dan es lo mismo. Aquí encontramos a esta joven de 19 años y 6 meses de embarazo. No se sentía muy bien y tenía varios días sin alimentos. Ahí comiéndonos mucho porque no tenemos comida ni nada. La mayoría de estos migrantes llevaban varios días atorados en la ciudad de Chihuahua, la capital del estado, a unas 200 millas aproximadamente de la frontera con El Paso, Texas. Finalmente les pusieron este tren porque estaban desesperados, en condición de calle, sin comida, cerca de las vías del ferrocarril. Y aquí vienen, están tratando de llegar esta tarde a la frontera con El Paso, Texas. La gran mayoría de estos migrantes son venezolanos y vienen demasiadas familias con niños. Antier me convulsionó en la tarde, los bomberos me le salvaron la vida a mi hija y pues... ¿Qué edad tiene tu nena? Ella tiene 5 meses. Los migrantes hicieron carpas con mantas para protegerse del calor. Algunos cocinan en fogatas porque las horas pasan y el tren no se mueve. Cuando la voz se corrió en un pueblo cercano, unas señoras que esperaban su paso para lanzarles comida llegaron con alimentos, pero no imaginaban que fueran tantos. No teníamos contemplado tanta gente, pero de igual ya como nos acomodamos y pues hasta donde alcancemos. Tras 9 horas en el tren, la desesperación era tanta por agua y alimentos que algunos agradecían la ayuda con lágrimas y abrazos. Al momento los migrantes continúan en el mismo lugar, mientras que las temperaturas casi alcanzan los 100 grados Fahrenheit. El tren, por su parte, no da señas de continuar su camino. En Chihuahua, México, Pedro Ultreras, Univision.